¿Dónde está la Romina? No está. La deben tener en tu casa. No, Cornelio, no la tenemos en nuestra casa. Tiene que haber salido mientras usted estaba en la ducha. ¿Y dónde se fue? ¿A dónde se puede ir? ¿Al Lumière? Creo que es lo mejor. Oiga, don Cornelio, yo creo que sería bueno que usted se calmara. ¿Cómo se siente? ¿Cómo queréis que me sienta? ¿Le traigo un café? No, yo me lo hago. No, se pare, Yo se lo traigo. No me cuesta nada. Vaya, qué temprano llegaste. Hola. Hoy. Sí, quiero tomarme más en serio mi trabajo. Ay, si tú siempre lo has tomado muy en serio. Sí, pero quiero dedicarme más a la librería. Entonces cuenta conmigo para cualquier plan. Dígame, ¿ustedes fueron el año pasado a la Feria del Libro, a la Estación Mapocho? No, fíjate, nunca hemos ido. ¿Y qué le parecería si este año nos lucimos con un estupendo stand en la Estación Mapocho? Me parece una idea sensacional. Voy a hablar con el gerente. Oye, qué bien te veo, Valentina. Sí. Bueno, hay que sacar fuerza. ¿Y qué mejor que sacarla del trabajo? No. Yo ya no tengo fuerza para seguir luchando. Y menos con esto que me hizo la Romina. La Romina no le hizo nada a don Cornelio. Se lo hizo a ella misma. Y tanto que la quería su madre. Y tantas ilusiones que nos hicimos con la Romina cuando era chiquitita. ¿Y para qué? ¿Para esto? ¿No cree que sería mejor ayudarla? Ella tiene que estar pasándolo muy mal en este momento. Hugo. Quiero hacerte una pregunta, pero por favor no te molestes. A ver, pregunte. ¿Tú eres el culpable? ¿Culpable de qué? Hable claro, don Cornelio. Del embarazo de la Romina. ¿Usted quiere saber si soy el culpable del embarazo de la Romina? No. No fui yo. Y lamento que me pregunte eso. Usted ha sido muy torpe, don Cornelio. Anoche ofendió a mi mamá con su disparate, con su grosería. No, Huguito, yo no quise ofender a la Lenita. No. Pero lo hizo. Y ahora me pregunta esto. ¿Usted cree que yo hubiera ocultado algo así? ¿Usted cree que si hubiera pasado esto, yo no me habría casado con la Romina? Qué poco me conoce, don Cornelio. Con todos los años que hemos pasado juntos. Bueno, ¿y quién hizo todo esto entonces? ¿Qué querí? ¿Está la Romina? ¡No! ¡No está la Romina! ¡Este la anda rondando! Buenos días. ¡Vos fuiste! ¿Vos que andáis metido en el cine Lumière con la Romina? ¡Don Cornelio! ¡Vos tenés que haber sido! ¡Don Cornelio! ¡Dime! ¡Este cabrón, don Cornelio! ¡Dime, cabrón! ¡Don Cornelio! Rodrigo, ¿ah? Rodrigo, ¿vas a salir? Sí. ¿Me llevas? Tengo restricción. Ya, vamos. Gracias. ¿A dónde quieres que te deje? En Suecia con Providencia. ¿De compras para variar? No seas intruso. Yo no me meto en tus cosas.
Así que terminaste con la Fátima Aguada. ¿Ya te contó? Hoy estaba furiosa contigo. Dijo que eras un mocoso malcriado. La culpa fue mía. Esa galla es muy poca cosa para ti. ¿Tu encuentro? ¿Y se puede saber por qué la vas a reemplazar? No, no quiero hablar de eso. Parece que en serio la cosa, ¿eh? Capaz que hasta tengamos matrimonio en la familia. Martín, la señora Catalán está aquí. ¿Cómo la ubicaste? La llamé por teléfono a la casa de un vecino. Difícil situación. Dile que pase. Señora Catalán, pase. Buenos días, señores. Buenos días. Buenos días. Toma asiento, por favor. Lamentablemente, el señor Leo Cameron no pudo venir. Tenemos entendido que usted le dijo que la señorita Romina está embarazada. ¿Yo dije eso? ¿Lo dijo o no lo dijo? Oigan, un momentito, yo puedo decir cualquier cosa. Señora Catalán, no se puede andar por la vida diciendo cualquier cosa. Es muy grave jugar con la honorabilidad de las personas. Mire, yo soy muy experta en embarazos porque tengo una prima que es matrona. Yo le dije a don Leo, a mí nadie me despinta que la Romina está embarazada. Así que mejor, ¿por qué no le preguntan a ella directamente? Sí, yo la llamé esta mañana. ¿La hago pasar? Por supuesto. Adelante. Gracias. Hola. Hola, Jessica, ¿cómo estás? Muy bien. Toma asiento, por favor. Gracias. ¿Quieres un café? No, muchas gracias. No te pregunté por Valentina en la mañana. Prefiero no hablar de Valentina. ¿Eso significa que la separación va? Supongo que sí. Pero acuérdate, nulidad por ningún motivo. Jessica, te llamé para que habláramos del collar. Sí. El Museo Histórico quiere hacer una exposición sobre la guerra del 91 y obviamente quieren contar con el collar para exhibirlo. ¿Qué te parece? Creo que no voy a poder obsequiar ese collar. Pero tú me lo propusiste a mí. Estaba entusiasmada con la idea, ¿no? Bueno, una vez tiene idea, pero la realidad es más fuerte. ¿Qué realidad? La verdad es que no tengo el collar. ¿Cómo? Se lo vendí a un coleccionista extranjero que pasó por Santiago la semana pasada. Gira el día de hoy para llegar tarde, vos. Romina estaba acá. Es que vengo de tu casa. Está la media embarrada. No, no. Oye, tu papá lo sabe todo. Lo peor de todo es que me echó la culpa a mí. ¿Te echó la culpa a ti? ¿Mi papi te echó la culpa a ti? Oye, si eso no es nada. La señora Catalán le dijo a todo el mundo que tú estabas embarazada. Oye, pero ¿a quién decís vos que le dijo a la vieja? ¿A quién iba a ser? A don Leo. ¿Y cuándo? Ayer, cuando te llevé desmayada para tu casa. Bueno, ¿y vos no saliste a defenderme? Oye, ese Samuel me preguntó hoy día en la mañana qué es lo que te pasaba y yo le dije que era capaz de matar a la vieja por cubuchenta. Eso está bien, po. Eso es ser buen amigo. Sí, ser buen amigo. ¿Cómo voy a arreglar el pastel ahora? Nos van a echar a los dos por mentirosos. A mí no me pueden echar. Ah, entonces me van a echar a mí, po. Samuel. Hola. Buenos días, señora. ¿Podemos hablar contigo un minutito? ¿Conmigo? Es posible, ¿no? Bueno, vamos a la cafetería. Permiso. ¿En qué andan? Necesitábamos la ayuda de una mujer. ¿Y tenía que ser precisamente Valentina? Con usted quería hablar. Ah, mira, qué bueno que llegaste temprano. Los patrones quieren hablar contigo. Mire, no se corra. Yo quiero saber qué es lo que anda diciendo de mí. La pura verdad. Usted es una vieja cupuchenta, ¿sabe? Roto insolente. Siempre fuiste un roto insolente. Y usted siempre ha sido una vieja cagüinera, oiga.
¿Yo? ¿Pero por qué yo, Martín? Bueno, porque en la empresa somos puros hombres y este es un asunto menos delicado. No puede ser otra. Tú eres nuestra amiga, mi amiga. ¿De verdad tú piensas que no, la no Romina...? No, sé, no tengo idea, pero capaz que sea un rumor de esa vieja cupuchenta de la boletería. Pero si es así, esa señora ya está despedida. Bueno, ¿nos ayudas o no? Bueno, tengo que hablar contigo. Claro. Cuando usted quiera, tía. Pero no aquí. Podría ser más tarde. Ah, usted estuvo hablando con mi abuelo. Estuve hablando con Gastón, sí. Y le habrá contado el episodio del revólver. Sí. No, cualquier cosa yo lo llamo de vuelta. Bueno, quería pedirle disculpas por lo que pasó, ¿eh? Perfecto. Hasta luego, muchas gracias. ¿Qué te dijeron? Nada, me hiciste quedar como un imbécil. Lo siento tanto, Pedro Pablo. Debería haber hablado yo con la gente del museo. No, tú me pediste a mí que hiciera yo intermediario, ¿no? Sí, lo siento. No puedo entender por qué vendiste ese collar. Le mostré el collar al coleccionista. Y me hizo una oferta muy importante. No pude resistirme. ¿Tú te das cuenta que ese collar es un recuerdo de familia? ¿La Susana, por ejemplo, sabe esto? Ay, la Susana vive en otro mundo. ¿Qué quieres decir? La Susana no tiene idea de las necesidades de esa casa. Esa casa atroz, que da puros gastos inútiles. Va a llegar un momento en que no la vamos a poder mantener sin Nicolás. Tuve que vender el collar. ¿Te pagaron bien? Sí. ¿Qué hiciste con la plata? La invertí. ¿Y si no es mucha indiscreción, se puede saber a dónde? En la bolsa. ¿En la bolsa? ¿Pero y quién te asesoró? Un agente. ¿Por qué no viniste a hablar conmigo, Jessica? No entiendo. La verdad es que no te entiendo, fíjate. Bueno, vamos a tomarnos un café mientras Romina conversa con Valentina. Sí, vamos. Romina, sentémonos acá. Ya. Bueno, es una situación bastante delicada, incómoda, pero Martín me pidió que lo ayudara. No, si yo ya me imagino de qué se trata. Bueno, se trata de aclarar un rumor que... que de no ser cierto le costaría el trabajo a la persona que lo echó a correr. ¿A la vieja Catalán? Sí. La señora Catalán dice que tú estás embarazada. ¿Y qué tendría de malo que fuera cierto? Nada, no tendría nada de malo, pero... Martín quiere saber la verdad. Mire, no es cierto, fíjese. Es una calumnia a la señora Catalán. Yo no pienso en estar embarazada. Te agradezco tanto todo lo que has hecho por mí, Pedro Pablo. Ya vamos a hablar de eso. Ya, no te enojes conmigo. Compréndeme. Buenos días, señora Margot. Buenos días, Karina. Hola, Jessica. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Supe que estabas en casa nueva. Sí, así es. Con permiso. ¿Tú me puedes recibir un momento? No, no creo que sea posible. Tengo una reunión. Su reunión es a las 12, don Pedro Pablo. Quedan 15 minutos. Así es que la Romina no está embarazada. Menos mal. ¿Por qué te preocupas tanto por ella? Trabaja para mí. Sí, pero hace poco tiempo. Soltera. Y ocultando una guagua era como para preocuparse, ¿no? Sí, tienes razón. Ahora voy a poder echar a la vieja a la boletería. Martín, ándate con cuidado. ¿Pero por qué? Es una vieja con ventillera. Pero no la eche. Pero mira lo que le hizo a la Romina. Ya escuchó, tengo poco tiempo. No te preocupes, voy a ser muy directa. Pero, Pablo, vengo a pedirte que colabores en esta situación delicada en la que se encuentran tú y Valentina. Y Felipe. Sí, así es. Y Felipe. Yo sé mejor que nadie que Felipe es el que más sufre con toda esta situación. Felipe es un niño chico y, por lo tanto, mucho más adaptable. El niño no quiere que lo muevan de su casa, sencillamente. Claro, porque siente tu presión, pues. ¿Qué presión? ¿A quién estoy presionando yo? ¿Tú no tienes idea de lo que está diciendo?
presionas, pues? ¿A quién presiono yo? No, yo no presiono a nadie, mucho menos a mi hijo. ¿Qué está diciendo? Inconscientemente tú lo estás presionando. No lo dejas elegir con libertad. Le estás haciendo sentir que las mujeres somos las culpables de tu infelicidad. ¿Y quién me va a decir? Mira, ahora desde que yo entré a tu casa me di cuenta perfectamente que tú le hacías sentir que yo era la mamá mala y que te había abandonado. Mira, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando y mucho menos con Felipe. Claro que tiene que ver, porque Valentina quiere llevarse a Felipe y vivir en mi casa y el niño no quiere saber nada conmigo. Lógico, si él piensa que yo soy la culpable de todo. Bueno, que no es así. Mira, sea como sea, aquí no estamos hablando de mí. Valentina no puede seguir viviendo así, se va a enfermar. Veo que ya ni siquiera se defiende. Por favor, olvídate por un momento de ti y de mí. Piensa en tu mujer, en ella. Ella es la gran víctima de nuestro pasado. Yo no me puedo olvidar del pasado. Y usted podrá, yo no. Oh, pero ¿en qué momento? ¿En qué momento acepté tu invitación? ¿Pero cómo? ¿Cómo me iba a imaginar que cruzando esa puerta todo lo íbamos a destrozar, absolutamente todo? Ahora entiendo perfectamente por qué Valentina se enamoró de Martín. Lo entiendo mucho más claramente. Evidente, entre medio de nuestros rencores, la pobre Valentina no tenía un minuto de paz. Entonces, claro, buscó una puerta de escape y se enamoró de Martín. ¿Quieres que te diga una cosa? Valentina y Felipe son nuestras grandes víctimas. Yo pensé que usted venía a ayudarme a arreglar problemas acá. Yo también. Pero mientras no nos reconciliemos con nosotros mismos, ni tú ni yo vamos a ser capaces de nada. Así que les dijiste que era mentira. Les dije la pura verdad, oiga. La pura verdad. ¿Cuántos meses tení? Oiga, señora Catalán, ¿corte la quiere? Pero van a decir que yo soy una copuchenta. Ojalá que la echen por mala. Te vas a quedar con las ganas. Esto de trabajar con mujeres es un puro lío. Bien, bueno, pues en vez de defenderme salís con esa tremenda lecera. Si yo trabajara en un taller mecánico no me pasarían estas cosas. ¿Mándate un taller mecánico? Te apuesto que no sabéis ni pito de mecánica. De todo se aprende en la vida. Hasta mentir sin mover una pestaña. Total, te miro a ti y aprenden. Pero es que a mí no me queda otra, pues, guayo. Romina, mejor hubiera sido contar la verdad al tiro, pues. Si total tu papá ya lo sabe. Yo no quiero más humillaciones, entiéndeme. Es que el tiempo pasa volando, pues, Romina. ¿Sabís lo que hacía la Scarlett O'Hara, la mina, lo que el viento se llevó? ¿No? Lo dejaba todo para mañana. ¿Y cómo le fue? Como la triste. Lina, tomé una decisión. Ya no voy ni a Perú ni a Ecuador. Va a ir otra persona en mi lugar. Mejor, señora, que se quede aquí en la casa. Oye, parece que a ti no te gusta que yo trabaje, ¿eh? No, sí me gusta, señora, que trabaje, pero que no salga tanto. ¿Te imaginas si yo hubiera continuado con mi carrera de cantante lírica? Esa sí que hubiera sido una vida llena de viajes. Señora, usted tiene su marido que es tan bueno y que la quiere tanto. Su hijo. Es bueno el Patricio. Y tiene su casa tan linda. Tiene tantas cosas, podría ser una vida tan feliz, señora. Usted es una mujer premiada, señora Adriana. Lina, ¿qué te pasa? Nada, señora, no sé. ¿A ti te pasa algo? Yo hace días que te noto en un estado tan especial. Hoy día te encontré peor que nunca. ¿Peor que nunca? Te dije que cambiaras sábanas y no lo hiciste. Ah, sí, las cambio después de almuerzo. ¿Te pasa algo con tus hijos, Lina? No, señora. Nada. ¿Con tu vecino? Las mujeres de nuestra condición, señora Adriana. La vida es muy dura. Es muy dura. Hace tiempo no me había puesto a pensar en esto.
La vida la premiaba a usted, señora. En cambio, nosotras, las mujeres de mi clase, parece que nos hubiera castigado. Gracias. Muchas gracias. Pide con confianza porque yo invito. No, ¿cómo se le ocurre? Yo invito. Yo invito. Pero si las cosas en el cine están yendo bastante bien. ¿En el Lumière? Ay, ¿quién lo diría? Y pensar que usted no creía en ese proyecto, ¿eh? No mucho, te diré. Lo peor de todo es que la dejé sin su departamento. Ay, ¿quieres dejar de insistir con eso? Tía, usted dijo que quería hablar conmigo. Yo también quiero hablar con usted. Bien. Las cosas con mi padre están cada día peor. Esto estallará en cualquier momento. Yo le echaré en cara todo lo que sé y ese será el final de todo. Pero antes de eso, tenemos que aprovecharnos de él. Sí, tenemos que aprovecharnos de él, tía. Aunque le parezca cínico, es precisamente por usted por quien yo quiero aprovecharme de él. Samuel, no creo que seas un cínico. ¿No? Tendrías toda la razón del mundo para estar resentido. Al fin y al cabo, te hemos ocultado tanto. Negarme por tantos años a quien fuera mi madre. Samuel, ¿no has pensado volver a Francia? ¿Volver a Francia? ¿Y por qué? Por tus estudios de historia. Mis estudios de historia podría continuarlos en Chile. ¿Eso has pensado? No. En verdad, yo no he pensado en eso. Todo me acerca cada vez más a Chile. ¿Qué tendría que hacer yo en Francia? Bueno, tú mismo me acabas de decir que la situación entre Gastón y tú está a punto de estallar. Inevitablemente tendré que enfrentarlo algún día con respecto a Amanda. O sea que tú estás seguro de que jamás, jamás podrás vivir junto a Gastón. Tía, ¿se acuerda de una conversación que tuvimos sobre la pareja? Yo era un escéptico entonces. Jamás pensé que yo podría formar una pareja. Bueno, desde que conocí a Teresa, cambié de opinión. No me digas que estás pensando en casar. Bueno, no tanto como eso. Pero tía, para mí que usted tiene algo que decirme y que no se atreve. Gastón de la Force estaba hablando con usted, ¿no? Sí. ¿Y qué le pidió que me transmitiera? Samuel, tú me desarmas. La pura verdad, siempre me desarmas. ¿Y qué quiere ese hombre? Mire, mire tía, por usted no se preocupe que yo frente a él no le haré ningún problema. Está bien. Gastón quiere volver a Francia, contigo. ¿Volver a Francia? Quiere liquidar todos sus negocios en Chile y volver a vivir en la tierra de sus antepasados. Volver a Francia, donde nos hizo tan infelices. ¿Y usted, tío? ¿Qué pasa con usted? Ah, ya sé, ya. El departamentito que le ofreció y que nunca llega. Volver a Francia. Es la cosa más absurda que yo he escuchado. Tengo la sensación de que me están castigando. ¿Por qué? Porque me han sucedido tantas cosas malas últimamente. ¿Y has pensado por qué te sucede? Sí, hoy lo supe. Porque traté de solucionar mis problemas de 16 años en un solo viaje a Chile. Porque acepté a ojos cerrados la invitación de Pedro Pablo para ir a vivir a su casa. Porque intenté escribir una novela para espantar los fantasmas de mi matrimonio. Y no fui capaz. A propósito de novela, hoy tenías que estar ante el juez. Sí. Sí, fui. ¿Y cómo te fue? Mal. Quieren que pague una indemnización insólita. ¿Cuánto? $10,000.
Pero esa es una suma fabulosa. Sí, no tanto si uno considera que me pagaron $50,000 como anticipo por la novela que no escribí. Pero tú vas a entregar otra novela. Ah, sí, claro. Germán, mi abogado, va a apelar a la Corte Suprema y eso se supone que me va a dar tiempo para terminar mi novela. Perdóname, si no es indiscreción, ¿qué hiciste con los $50,000 que te pagaron? ¿Tú tienes idea lo que costó el tratamiento y la intervención de Clemente en España? No, pero me imagino que debe ser una suma realmente fabulosa, ¿eh? Pero había que hacer ese gasto. Yo sabía que Clemente iba a vivir. ¿Se puede pasar, doctora? Tengo la impresión de que usted es paciente nuevo. ¿Sabes? Más de una vez he pensado que tal vez debería ser tu paciente. Hola. Prefiero que seamos amigos. Sí. Parece que eso es lo mejor. ¿Vas a almorzar a la casa? Sí. ¿Y tú? ¿Por qué crees que pasé a buscarte? Ah, me parece fantástico. ¿Y entregaste tu reportaje de turismo? Sí, esta mañana. ¿Cómo lo encontraron? ¿Te dijeron algo? El editor estaba muy, pero muy ocupado. Ni lo leyó. Vamos. ¿Qué hiciste con el collar? Te lo voy a decir antes de que lo sepas por Pedro Pablo. Lo vendí. Vendiste el collar de mi abuela Urmeneta. ¿Qué otra cosa se podía hacer con esa joya absurda? Pero dijiste que lo ibas a donar al Museo Histórico. Ese fue el destino que mi padre dispuso para ese collar. Susana, no están los tiempos para actos heroicos. Era una reliquia, una joya histórica del tiempo de Balmaceda. Eres la mujer más estúpida que he conocido. Bueno, lo hecho, hecho está. Lo vendí, invertí la plata en la bolsa. Me parece que eso no es ninguna estupidez. No tienes ningún derecho. Te estás apropiando de todo. No. Yo hago lo que me parece más razonable con las cosas que me pertenecen. Sí, estoy en las últimas sesiones de mi seminario. ¿El seminario de literatura testimonio que viniste a hacer? Eran solo 3 meses. ¿Cómo ha pasado el tiempo, ¿eh? Sí, a mí se me ha pasado bastante lento este periodo. Sí, hay épocas en que el tiempo pasa más lentamente, ¿no? Bueno, Vladimir, supongo que pasará especialmente lento en los periodos negativos, ¿no? No, yo no estoy de acuerdo. Para mí ha sido un periodo vertiginoso y muy negativo. ¿De verdad te encuentras que tu estadía aquí en Chile ha sido muy negativo para ti? Es que tengo la sensación de que nada me ha salido bien. ¿Saben? Yo tengo que confesar que lo mejor que me ha pasado en mi vuelta a Chile es... bueno, es haber llegado a esta casa. Es de verdad. Yo soy bastante inconformista porque el seminario ha salido muy bien. ¿Y Valentina? Y Valentina. Al conocer a Valentina, al haber aprendido a quererla, ha sido para mí una de las cosas más hermosas de la vida. Realmente, Margot, eres una inconformista. Bueno, yo ahora me voy. Samuel, por favor, ten mucho cuidado con lo que haces. No se preocupe, tía. Yo voy a actuar con mucha cautela. Si Gastón te hablara de la posibilidad de volver a Francia... Le diré que yo vuelvo con él. Pero no vas a volver con él. Por supuesto que no. Ay, Dios mío, si Gastón supiera en qué conversaciones estamos... No se preocupe, que él no se va a enterar de nada. Y usted tendrá su departamento. Yo se lo prometo. Samuel, no quiero que pienses que me guía un interés material. No quiero que pienses en mí como una mujer interesada, calculadora. Ay, ¿cómo voy a pensar eso de usted, tía? Podrías llegar a pensar. Mira, si yo podría perfectamente vivir hasta el fin de mis días en ese pensionado de señoras. Yo lo único que quiero es que tú te reconcilies con tu pasado. Sí, pero no me pida que me reconcilie con Gastón de la Force. ¿Y si yo hablara con él? Aunque se pusiera furioso, aunque no quisiera saber nada más de mí. Si yo le dijera que tú sabes que Amanda fue tu madre. No, tía. Por favor, eso no. Eso es un asunto entre él y yo.
arriba ese ánimo, hombre. Se hace lo que se puede. No haces mucho. ¿Sabes qué pienso, Clemente? Cuando uno no maneja su vida, no hay afecto que baste. Y tú no estás manejando tu vida. En eso tienes razón. Yo no manejo mi vida. ¿Y piensas quedarte así, tan tranquilo, con los brazos cruzados, mirando cómo la vida se te escapa de entre las manos? ¿Pudiste sobrevivir a una enfermedad terrible como el cáncer? Gracias a Margot. Tú lo sabes, ¿no? Sí, sí, lo sé. Si Margot no hubiera gastado todo lo que tenía en mi tratamiento, yo estaría muerto. Mi vida le pertenece a Margot. Tu vida te pertenece a ti. Se me hace tan difícil seguir adelante solo. ¿Sabes, Vladimir? A pesar de todo lo que se creyó alguna vez de mí, pienso que soy un hombre terriblemente débil. Débil, sí. Esa debilidad es por falta de amor. Nunca soporté la idea de la pérdida de Margot. Es algo que tienes que asumir. Si en el trabajo las cosas por lo menos anduvieran bien, ¿no? Pero ni eso. Como ya les había dicho, el mejor trabajo, el más completo, y yo incluso diría el más dramático, es el realizado en torno al tema la sexualidad entre la juventud chilena. Su título, muy hermoso, Amar en Chile, y un subtítulo, Los jóvenes chilenos frente al amor. Aquí lo tengo. ¿Sí? Hay un tema que no incluimos en ese trabajo y que nos parece sumamente importante por sus consecuencias. ¿Cuál es? El embarazo en las muchachas jóvenes. Según las encuestas, en la actualidad, uno de cada 7 niños que nacen en Chile es hijo de una madre adolescente. ¿Qué les parece? ¿Y qué proponen ustedes al respecto? El testimonio de una madre soltera, grabado en video, para la sesión de clausura del seminario. Algo distinto, más relacionado con los audiovisuales. Nos podría colaborar gente de periodismo. A mí me parece excelente. Me parece que cualquier idea creativa como esa hay que desarrollarla y apoyarla. ¿Cómo está ahí? Bien. Oye, vos no le has dicho nada al Patricio. No, ¿cómo se te ocurre? Es que eres re bueno para hablar tú, pues. Oye, ¿qué vamos a hacer a la noche? ¿Dónde vamos a dormir? No sé. Pero juntémonos en la casa de la señora Lina y vemos. Oye, ¿y esa niña es hija del jardinero, de Cornelio? Sí, se llama Romina. ¿Romina? Pero si Cornelio me estuvo hablando de ella cuando vino a dejar las plantas. ¿Ah, sí? ¿Qué te dijo? Que estaba enferma. ¿Y te dijo por qué? No, no me dijo nada. Yo le ofrecí un doctor y él no quiso. Le debe haber dado vergüenza. ¿Por qué vergüenza? Yo hablé con la Romina y me dio la impresión de que estaba mintiendo. Me dijo que no estaba embarazada. ¿Y tú piensas que sí está embarazada? Estoy segura. Enseguida, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. ¿Por qué no mejor tomamos un buen tecito? Felipe, vamos a comprar unos pasteles. ¿Ya? Martín. No, sí, vamos cerca. Y así como pensé que Martín era la pareja ideal para ti, pienso que Clemente es el hombre menos adecuado para ti. Perdóname, Bárbara. Señora Catalán, usted fue muy lejos con sus chismes. Pero sí es cierto, la Romina está embarazada. ¿Qué les dijo ella? ¿Tú crees que a mí se me olvidó las palabras de Pedro Pablo el día que yo llegué a Chile? Yo la voy a vigilar. Yo me voy a encargar de que vuelva a España. Ella tiene que pagar lo que me hizo a mi padre y a mí. No te puedes olvidar de lo que provocó en nosotros. No. No me olvido de las noches que pasamos juntos en Río. ¿Volvamos? Antes usted salía cada 15 días con una fuente de leche asada. O un budín de manzana. Me acuerdo clarito. Quédate callado. No estoy hablando de esto. Jessica, ¿en nombre de quién emito el otro pasaje? A nombre de Martín Barnes.